Esta vela, fabricada por mi hija Aixa, que tiene 8 años, es una invitación, una llamada a la luz en el día siguiente a la noche más corta del año, que es la del solsticio de invierno y que fue la de anoche. Y recuerden ustedes, por favor, que la Navidad no es o no debería de ser una orgía de frivolidad y consumismo, sino un paréntesis en el tiempo y en la rutina, amueblado y habitado por el recogimiento, por la reflexión, por la caridad y por el jubiloso contacto con los seres queridos. La Nochebuena no es, a mi juicio, y a juicio de muchos, noche para callejear, sino para estar en casa. Y si en esa casa vivimos en España, hay un Belén, un nacimiento, en vez o al lado del árbol, mejor que mejor. El acebo está prohibido. Ponga por lo menos una ramita de muérdago en su puerta y piense que hace 1989 años se produjo en el otro extremo del Mediterráneo el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Y vamos ya con el asunto que hoy nos ocupa, la salud holística. Enseguida les explicaré el significado de este latinajo y el desarrollo del potencial humano. Neurofisiólogos, nutricionistas, psicobiólogos, investigadores de fenómenos paranormales y otros representantes de lo que seguramente será la nueva ciencia humanista de la era de Acuario, se reunieron a comienzos de mes en Madrid para hablar de eso, de la salud holística. O sea, de un concepto globalizador de la salud basado en el respeto a las interacciones entre la mente, el cuerpo, el espíritu y el entorno. Holos, en griego, significaba totalidad. Y, en efecto, tal y como ha escrito un prestigioso especialista en esta materia, la salud holística no puede recetarse. Nace de una actitud, de la aceptación de las incertidumbres de la vida, de la voluntad de responsabilizarse de los propios hábitos, de la manera de percibir y manejar las tensiones, de la aplicación de un sistema de relaciones humanas satisfactorio y de la altura de miras y nobleza de propósitos en quien la busca y la practica. O dicho de otra forma mucho más sugestiva, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Era Sócrates quien pensaba así. O como señalaba Marco Aurelio, a quien cito por boca de Salvador Freixedo, piensa siempre que todo el universo es un ser viviente compuesto de una sola sustancia y con una sola alma. Y piensa que todas las cosas nos llevan a esta conciencia universal única. Para hablar de ello están hoy en El Mundo por Montera 4 personas que participaron en la ya mencionada reunión sobre salud holística, un testigo muy especial y también un colega en los trabajos de esta casa de Radio Televisión Española. Inmediatamente los presentaré y les cederé la palabra, pero antes querría justificar el título del programa de esta noche. Se llama La incógnita del hombre en homenaje al premio Nobel de Medicina Alexis Carrel, que allá por los años 30, en un libro que se titulaba así, La incógnita del hombre, tuvo el inmenso coraje de escribir lo que sigue. Como médico, he visto a personas totalmente desahuciadas por la medicina superar su enfermedad y su melancolía mediante el sereno esfuerzo de la oración. Solo con la oración es capaz el ser humano de conseguir ese ensamblamiento armonioso de su cuerpo, de su mente y de su espíritu que le da una fortaleza invencible. Y por cierto, y antes de iniciar el paseillo, les anuncio que la próxima semana tendremos a Fernando Arrabal en el estudio. Será el Día de los Santos Inocentes, a ver qué pasa. Primer contertulio, Miguel Blanco, periodista, colaborador de Radio Nacional de España y director ahora y en ella del programa Espacio en Blanco, dedicado al mundo de la parapsicología. Miguel, te ha tocado la china de explicarnos, mejor de lo que lo he hecho yo, qué es, en qué consiste la salud holística. Yo creo que va a ser difícil, mejor que tú lo has explicado. Pero yo creo que la salud holística es un sistema que ve al hombre como una unidad. Es decir, un ser humano que no solamente tiene un cuerpo físico, sino tú lo comentabas, que aparte tiene un cuerpo mental, tiene un cuerpo energético que se puede llamar alma o que se puede llamar espíritu. Y todo eso lo ve como una unidad unida entre todo ello. Todo esto ha nacido un nuevo movimiento de conciencia que quizás se haya desarrollado con 2 parámetros que la era del Acuario, el nuevo tiempo, va a traernos unidos. A través de descubrimientos científicos como el que hizo James A. Lovelock desarrollando la hipótesis Gaia y recogiendo las
antiguas tradiciones de muchos pueblos y de muchas culturas que veían en la Tierra un ser vivo y le llamaban el planeta madre. Uniendo esas dos corrientes, yo creo que ha surgido todo este sistema de salud holística y todo un nuevo método de desarrollo integral del hombre, de conciencia, que yo creo que va a revolucionar los próximos años que vamos a vivir. En el mes de enero, Miguel, dedicaremos un programa completo precisamente a esta hipótesis Gaia, a la Magna Mater. Segundo contertulio, Jacobo Greenberg, psicofisiólogo mexicano de renombre internacional, experto en técnicas de meditación y misticismo, autor de 36 libros, profesor de psicofisiología en la Universidad Nacional Autónoma de México y director en ese país del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Doctor Greenberg, tú has elaborado la teoría sintérgica, que se apoya en la concepción chamánica de la existencia, valga la expresión, pero que llega mucho más lejos. Nos hablas un poco de esa teoría y tú, Miguel, haces el favor de tirarme ese mechero que tenemos a medias, porque a pesar de la invitación a la luz se me ha apagado la vela. Jacobo, por favor. Bueno, varias aclaraciones antes de iniciar. Has dicho la concepción chamánica de la existencia. Y sí quiero aclarar un poco qué es esto de chamánica o qué son los chamanes. Son los sabios indígenas de muchos lugares del mundo. Nosotros hemos estudiado a estos sabios en México. Y una de las linajes de estas gentes se encuentra en el estado de Sonora, los yaquis de Sonora. Y ellos tienen... Los de Carlos Castaneda. Ah, sí. Y ellos tienen una concepción acerca de cómo se crea la percepción. Se interesan fundamentalmente en explicar o en tratar de explicar cómo aparecen las imágenes, cómo aparecen los sonidos, cómo aparecen los diferentes niveles de la realidad. Entonces, en este sentido, la teoría sintérgica tiene relación con esta concepción chamánica, pero no surge de ella, está relacionada. Porque esta teoría también es un intento teórico para tratar de explicar cómo se crea la percepción. Pero la nomenclatura que utiliza es diferente a la que utilizan los chamanes, aunque las conclusiones son muy similares. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia. Y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una micro distorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja, a la que la teoría le llama el campo neuronal, de tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Existen diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la latiz, y cada uno de estos niveles constituye o se asocia o se percibe como un nivel diferente de conciencia. Por ejemplo, existe la conciencia auditiva, la conciencia visual, son diferentes tipos de conciencias, y la teoría afirma que cada una de ellas está relacionada con
los parámetros de esta interacción entre el campo neuronal y la latiz. Jacobo, ya me da vueltas la cabeza y hasta el estudio. Vamos con el tercer contertulio y persona ya conocida por quienes siguen el mundo por Montera. Estuvo aquí para hablarnos de la felicidad, nada menos. Es el profesor José Manuel Rodríguez Delgado, neurobiólogo de fama internacional, que fue catedrático de fisiología durante muchos años en la Universidad de Yale y que actualmente dirige el Centro de Estudios Neurobiológicos de los Laboratorios Pharma en Madrid. Doctor Delgado, ya sabemos que la nutrición es decisiva en la salud del cuerpo. ¿Lo es también para la salud del alma? Al fin y al cabo estamos moviéndonos en el ámbito de la holística y la holística no cree que pueda existir salud corporal sin salud espiritual. Bueno, yo creo que es cierto que la salud del cuerpo, la nutrición, es decisiva pues para formar nuestras proteínas, nuestras estructuras, nuestros huesos, nuestro cuerpo en general. Y naturalmente que el cuerpo es el soporte del alma, del espíritu, el soporte de todo. Así es que en principio yo diría, sí, tu pregunta es correcta, y al mismo tiempo que construimos el cuerpo, construimos la mente, el espíritu, si quieres. Pero hay algo que no está tan claro, y es el decir, lo has citado, tienes razón, de la gran principio, conócete a ti mismo. Yo creo que eso estaba muy bien para el pasado, pero que en el presente hay algo tan importante o más, que es no solamente conócete a ti mismo, sino constrúyete a ti mismo. La nutrición, bueno, podemos ver cómo está formado nuestro cuerpo, pero el centro de todo, ¿es el cuerpo o es el cerebro? ¿No es cierto que el cerebro es el que determina los movimientos del corazón, nuestra conversación, nuestras relaciones sociales? Así es que yo diría que el centro holístico, si quieres usar esa palabra tan bonita, está en el cuerpo y en el espíritu, en todo. Ahora, yo ahora me estoy preguntando, bueno, ¿cuál es mi papel aquí en esta reunión? Es una reunión muy agradable y mi fundamento, mi pasado ha sido fundamentalmente investigación científica de cómo funciona el cerebro. Y yo estoy pensando que mi papel aquí quizás sea el intentar separar un poco la realidad de la fantasía. En la concepción holística, bueno, vamos a ser holísticos, vamos a considerar el todo, pero el todo desde una manera científica. Aquí vamos a hablar de paraciencia, y lo que vamos a ver es que la paraciencia debe de integrarse en la ciencia cuando tiene un fundamento real y científico. Así que vamos a intentar separar, y esto es lo que yo voy a intentar hacer probablemente aquí esta tarde o esta noche, la realidad científica de la fantasía literaria o paracientífica. Muy bien, se para, doctor Delgado. Veo que vienes pegando fuerte. Cuarto contertulio, José Vicente Colastra San Segundo, naturópata, fundador de Biosalud Internacional, la entidad que ha organizado estas jornadas sobre salud holística en Madrid, a las que me referí en la presentación, y autor de 15 libros. Profesor Colastra, el vegetarianismo y el naturismo tienen muy buena prensa actualmente, en todas partes, y no solo como antes en Oriente, pero en los últimos años ha habido voces científicas de mucho prestigio, como la del doctor Grande Covian, que estuvo también aquí en este programa, y no es ni mucho menos el único que lo afirma, que critican el vegetarianismo y el naturismo, incluso los acusan de ser peligrosos para la salud. ¿Qué les dirías tú a esos científicos defensores del azúcar, de la carne e inclusive de las grasas? Pues pienso que adoptar una actitud maximalista sin conocer en profundidad los principios de lo que debe ser una alimentación sana. Parten de unas premisas a priorísticas, como es el considerar que cualquier persona que adopta unas normas de alimentación un poco diferentes a las estándar o a las aceptadas socialmente es alguien pues sospechoso de conducta, digamos, exótica. Y eso no es verdad. Dentro del campo de lo que se llama la alimentación sana existen una serie de tendencias, una serie de formas de entenderla,
Y algunas de ellas son muy valiosas. Son muy valiosas porque aportan un paradigma diferente de lo que debe ser la nutrición. Por supuesto, hay formas de concebir esta alimentación dogmáticas, fanáticas y exentas de lo que decía el doctor Delgado, de una comprensión científica de lo que es la necesidad nutricional. Pero existen otras muchas, que quizá estas personas no conocen o no quieren conocer, que realmente aportan una nueva visión de lo que deben ser las necesidades nutricionales del ser humano en este momento de la historia, en el cual han variado muchísimo, considerablemente, las, digamos, consideraciones que se podían hacer pues a principios del siglo o en el siglo pasado. Entonces, esa es la realidad. Quinto contertulio y último en esta primera tanda de preguntas, porque nuestro sexto tertuliano será André Malví, presencia habitual en El Mundo por Montera, que hoy ha venido no como protagonista, sino como testigo y como agente provocador para incordiar un poco, vamos. Y en vista de ello no voy a interrogarlo directamente. Quinto contertulio, decía, es Salvador Freixedo, gallego que militó durante 30 años en la Compañía de Jesús y que ha llegado a ser una autoridad mundial en todo lo relativo a los fenómenos paranormales. A los fenómenos paranormales y también a las curaciones paranormales, eso que el vulgo denomina milagros. Háblanos de ello, Salvador. Bueno, el mundo religioso, la palabra milagro es una palabra que se da en el contexto religioso, ¿verdad? Pero a mí me sirve mucho porque la palabra milagro es la palabra puente a lo que le llamamos en parapsicología fenómeno paranormal, curaciones paranormales. En medicina también admiten cierto tipo de curaciones para las cuales no hay explicación. Yo, cuando era un buen padre jesuita, ¿verdad?, pues no creía absolutamente nada de esto. Fui prejuiciado terriblemente contra todas estas cosas. El espiritismo era puro demonía, era demoníaco, etcétera, etcétera. Luego, bueno, pasaron cosas, escribí un libro y me dejaron en la calle. Entonces empecé a pensar más con mi cabeza, empecé a sacudirla y vi cómo había estado terriblemente condicionado durante tantos años y me pasmaba cómo había estado tantos años creyendo, comulgando con ruedas de molino. Y empecé a estudiar por mi cuenta y me fui a Brasil a estudiar todo este tipo de fenomenología. Hoy día, por ejemplo, en cuestión de curaciones paranormales, que la iglesia llamaría milagros haciendo intervenir a Dios o a algún personaje, en parapsicología no se hace intervenir a Dios, se admiten esos hechos y se les da otra explicación. Pues bien, yo he trabajado con sanadores filipinos, con sanadores brasileños, con sanadores mexicanos, alguno en concreto, aquí está el doctor Greenberg, que hemos trabajado con la misma famosa Pachita, además de otros, y con sanadores norteamericanos, y ciertamente hoy día puedo atestiguar porque yo me he pasado horas y horas y horas viéndolo y sacando la sangre de mis manos, que esos hechos son reales absolutamente, a no ser que yo sacudía muchas veces la cabeza. Y para terminar esta primera explicación mía, yo, ¿qué explicación le doy? ¿Hago intervenir a Dios? No. En todo hecho paranormal, a veces curaciones fulminantes, hay siempre dos causas. Primero, una causa trascendente, de fuera del hombre. Vamos a empezar por la causa anímica, lo que se llama en parapsicología animista, poderes, capacidades que tiene el hombre, que la medicina, la ciencia oficial, la medicina académica, desconoce, ¿verdad? Por eso es malo cuando los científicos se ponen a hablar de lo que no saben, que hablen de lo que saben, pero de lo que no saben no. Eso existe porque existe, y yo he llevado a cirujanos a ver esas cosas. ¿Por qué se hace eso? Para mí son capacidades que tiene el hombre, en concreto son ondas electromagnéticas que produce el cerebro. Y eso está súper demostrado ya en parapsicología hace muchos años. Segundo, energía electromagnética pulsada 10 ciclos. No, no, eso para mí es, los 10 ciclos son una condicio sine qua non. Son ciclos de 10 seguidos de 40 ceros. Son ondas superiores a las ondas. Perdona la interrupción. Y por último, hay otra causa de la cual ya la ciencia no sabe absolutamente nada, que son causas trascendentes. En eso coincidimos con la religión. La religión trae a Dios. Nosotros traemos a entidades de las cuales la ciencia no conoce. Pues bien, que Dios bendiga a la ciencia, porque ya lo conocerá algún día, ¿verdad? Yo un día lo desconocí, hoy día lo conozco. Y eso es de lo que... Bueno, veo que el doctor Delgado está tomando notas. Creo que el doctor Delgado antes ha llamado en causa un poco a todos los asistentes, quizás sobre todo a Jacobo Greenberg y a José Vicente Colasta. Bueno, y André Malví no ha dicho nada. ¿Tienes algo que decir? Sí, pues dime, muy fuerte. Es el momento, André. Imagínate, es que entre el amigo Salvador y el doctor Freud hay pasa una cosa increíble. Es que al final es como vender una teoría. Lo siento,
Yo estoy defendiendo al hombre de la calle, la buena gente, la que cruzas como vas a comprar lechugas. Y a esta le pasa olímpicamente el concepto de latis, el concepto de hablar de ondas electromagnéticas, porque no saben de qué va. Lo que sí saben es que ser enfermo es ser diferente de lo que tendrías que ser. Que estar curado es volver a parecerte a ti mismo. Que al final el acto curativo es una especie de camino hacia ti mismo. Y en realidad yo creo que el enfoque fundamental es la capacidad que tiene todo ser humano, cualquier ser pensante que existe, de soñarse a sí mismo. Yo pienso además de que el hombre es incapaz de soñar el imposible. Por esto hoy tenemos lo que fue en la Edad Media, pues el sueño de los espejos mágicos. Tenemos televisión, lo de las alfombras voladoras, tenemos aviones. El hombre no puede imaginar el imposible. Y a mí me gustaría abrir y fabricar un puente entre el sueño de lo que podríamos ser, la gana, la ilusión de un mundo que podría existir, y lo que somos, lo que vivimos y lo que nos rodea. Poco me importan las teorías, porque al final los que venden teorías venden algo, y los que venden algo me molestan profundamente. Yo pienso que la única tarea que nos toca a todos es la verdad. No hay derecho de ir a defender una teoría, sea la que sea. Que tú me vengas con tonar inagual, con latiz, con lo que quieras. Que usted me venga con problemas que estoy de acuerdo de hablar de biología molecular porque encantado, pero nadie nos va a entender. Yo pienso que si estamos aquí no es para comernos el hígado los unos a los otros, sino para regalar un poco a los demás lo que ya son de por sí. Yo pienso que hay una vocación íntima del ser humano hacia los demás. El ser humano es un ser gregario, un ser social y sobre todo un ser consciente. No hablemos de la capacidad de modificar el mundo, porque los elefantes son destructores para el ambiente en el cual se encuentran. Y salvando a Lovelock, sí, que dice que una vaca es mucho más destructiva en cuanto a su producción por lo que come que cualquier planta industrial, que la ecología está mucho más respetada en las ciudades que en los campos, que los que destruyen el mundo son los países tercermundistas y no son desarrollados. Yo quiero pregonar para la técnica, el conocimiento y la conciencia, diciendo que todos tenemos una obligación, la conciencia como mayor deber. Y encima de esto, de que nadie puede ser solo. Lo que usted piensa, lo que tú piensas, lo que tú piensas, lo que tú piensas, es de todos. Y ahora os toca, ahora pelear. Todos. José Vicente, yo, Salvador, el doctor Delgado y Miguel. Pues, yo quería hablar de un concepto muy importante, quizá en la línea de André Malvi, que es el concepto de sinergia. Todos los sistemas que presentan un alto grado de coherencia y, por lo tanto, un alto grado de especialización y de complejidad en cuanto a su desarrollo, poseen una propiedad que les caracteriza, que es la propiedad de la sinergia. Es decir, la suma de las actividades de los componentes dan lugar a una realidad superior en un ámbito de posibilidades más amplio. Si en algo hay que decir que el mundo en el que vivimos anda mal, quizá esté empezando a cambiar y quizá esté empezando a dar pasos en otro sentido, es en la carencia de sinergia. La salud holística de la que se habló al principio es un concepto nuevo, es un paradigma nuevo. El paradigma que ve al ser humano. Sí. La salud holística, más que ausencia de enfermedad, sería presencia de un bienestar total. Es precisamente, lo resumimos en que una persona o un ser vivo goza o experimenta salud holística cuando incrementa su grado o su coeficiente de sinergia, cuando se interconecta con la realidad que le rodea, con el ambiente, con el entorno, con otros seres humanos, y es capaz de dar lugar al surgimiento, al nacimiento de una, vamos a llamarle, comunión especial, en un nivel de conciencia superior. Podemos decir que enfermamos cuando perdemos sinergia, cuando nuestros órganos, nuestros tejidos trabajan de una manera anárquica. Y recuperamos la salud cuando absorbemos o incrementamos nuestra sinergia. Y creo que ese concepto es muy interesante en el ámbito social porque quizás estén dando los pasos adecuados con el incremento de la sinergia. ¿Pero qué quieres, fabricar santos? No. No se trata de eso. Yo tengo un miedo, el miedo a la perfección. Santos no. Es que mira, si todo el mundo fuera conforme, no habría ni progreso ni inteligencia. Pero si es que una de las capacidades... La inteligencia es el progreso, es la pelea con la norma existente. Cuidado. Una de las propiedades de la sinergia es el respeto a la individualidad. Tú tienes neuronas, ¿por qué no emplear una palabra más inteligente? Trabajo en equipo, tienes neuronas, tienes nefronas, tienes parénquimas muy de diferente naturaleza. ¿Pero qué quiere? Parece listo, lo eres. Habla que la gente te entienda. Pero yo no podemos... pregunto a ti si lo que tú has dicho
es más comprensible que lo que hemos dicho otros. Yo, por ejemplo, hablo de cosas raras, pero hablo de una manera inteligible. Yo creo que a ti te han entendido tan mal como pueden haber entendido, por ejemplo, a Jacobo cuando habla de su dime una cosa, ¿quién diferencia una nefrona de una neurona aquí? ¿Qué? La gente que nos oye, ¿quién diferencia una nefrona de una neurona? Por favor, tú, bueno, tú no eres el tío más honrado que conoce lo que tú digas, de vida, más de gente y de cosas que han pasado. Sí. Tú eres el testigo mayor que yo conozca. Tú no te acuerdas de mí, pero yo me acuerdo de ti. Tú eres uno de los personajes fundamentales de mi existencia, porque has dado fe enfrentándote a todo el mundo. Pero la gente con la cual has experimentado no te vienen con esas palabras brutales. Estamos en el tiempo de los nuevos diafarus. Y yo trato de usar ojo, palabras... que mucha gente se ha quejado por carta de que tú utilizas un lenguaje inasequible al profano. Ya vendré uno, Closelio. Ya sé lo que tengo que mira, yo quería decir termina cosa, Salvador y luego el doctor. Yo quería decir una cosa. ¿En qué esto que yo he dicho, qué tiene que ver, por ejemplo, con la salud holística? Es que para mí una de las grandes... la crisis de la medicina, el gran defecto de la medicina actual, de la medicina académica, es que prescinde, no tiene una visión holística del hombre. La medicina tiene píldoras y bisturí, pero prescinde de la mente humana. Y lo que le quiero decir a la mente, y esto es a la gente, y esto es comprensible, es que tenemos capacidad de curarnos a nosotros mismos mucho más grande de lo que nos han dicho. Y yo, y de eso he sido testigo, conmigo mismo y con otra gente. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado que esto que tenemos aquí, tan defendido por el profesor Rodríguez Delgado, es cierto, la capacidad del cerebro es enorme para hacer cosas que no nos han dicho que se pueden hacer. Y en realidad hoy día hay escuelas como la de Bib, la de Wett, la de Simonton, que antes nadie les hacía caso y ahora ya tienen cantidad de dinero para hacer escuelas, para curar cánceres a base de meditar, créanlo o no lo creen. Esto, ¿por qué no intentamos hablar a dos niveles, o tres, por lo menos a dos niveles diferentes? Yo creo que André Malví tiene razón. Aquí estamos en un programa de televisión. La mayor parte de la gente, como nos metamos en cosas muy profundas, no nos entiende. Claro. De manera que hay que hablar con un lenguaje sencillo, claro, asequible, pues a la gente que nos está escuchando. Con lenguaje sencillo, pero de cosas profundas. Un momento. De manera que yo digo, hay un nivel que exige que a la gente que a la que hablamos nos comprenda. De acuerdo. Pero no hay otro nivel que es mucho más superior, André, al cual pertenece la ciencia, los investigadores, y entonces podemos hablar pues de los glicosaminoglicanos, de las catecolaminas, de lo que te dé la gana. O sea, ya eso es un nivel superior, como parte de los estudios que hacemos, como las lates de este hombre, que yo creo que es una cosa importantísima, quizá no para el gran público, pero sí para un grupo de científicos que tienen que ver, ¿tiene este hombre razón cuando habla de campos magnéticos o no? Un momento, yo he estudiado campos magnéticos muy a fondo, de una manera que si yo ahora empiezo a hablar de ellos, la gente no se va a enterar de lo que estamos estudiando. De manera que yo creo que vamos a ser muy realistas. La medicina, pues sí existe la medicina psicosomática, que hace ya muchísimo tiempo Dunbar, muchos otros autores, que hablaban, pues naturalmente, de la relación de la mente sobre el cuerpo. Y cuando hay una úlcera de estómago, pues puede ser un problema mental. Y cuando hay un problema cardíaco, puede ser un problema mental. De manera que esta correlación es una cosa muy antigua en medicina. Ahora bien, a un nivel profesional, científico, elevado. De manera que yo no sé si en esta conversación sería conveniente intentar diferenciar los dos niveles. Uno, el supracientífico, si queréis, que yo creo que aquí no debemos de tocar, y otro, pues el más popular, pero con fundamento científico. Lo que yo no acepto es la fantasía de estamos algunos... Estamos de acuerdo, los que, dos. Bueno, yo pedí la palabra, por favor. No, la has utilizado, la había pedido antes. No, es que ahí hay una cosa que tengo que decir. André, claro. Y luego Jacobo. Oye, y luego Miguel. Muy bien. El proceso de somatización, o sea, fabricar con el cuerpo cosas que la mente hace, utilizar el cuerpo como reserva de significados, de palabras, casi de expresiones que se hacen con el organismo mismo, es el fundamento de la medicina psicosomática. Pienso que el mayor premio Nobel que se podría dar en la historia de los premios Nobel va a ser el premio Nobel dado al hombre que explique cómo funciona el efecto placebo. ¿Cómo es que un hombre puede tomarse un poco de yeso pensando que le va a bajar la tensión y se la bajará? Yo sueño con cariño al médico capaz de llegar con las manos en el bolsillo y con amor, que no se ha dicho la palabra amor. Ninguno de ustedes lo ha dicho, ni yo. Ahora es tiempo de decirla. Amor al otro.
porque al final, si no eres capaz de soñar la salud del otro, no pienses que lo puedes curar ni atender. Esto de jugar a Dios Padre no sirve. Eso es sinergia. Pero ¿por qué no dices sinergia? Decir que quiere tu vecino. No empleas palabras que los demás no entienden. Diga que si tú te encuentras más es que tu niña se despierta por la noche es porque la pareja que vive en el apartamento al lado se ha cabreado. Mira, os ruego que seáis un poco corteses con el hombre que llega de México, de fuera. Un mexicano no es extranjero en España, ciertamente, pero viene de fuera. Jacobo Grimm. Vamos, si iré en Moscú. Para venir de lejos. Bueno, primero, no entiendo por qué alguien se toma el atributo de juzgar el entendimiento de los otros. O sea, es muy extraño. En segundo lugar, en toda creación de una teoría, para el creador de la teoría, la experiencia de la creación es un evento extraordinariamente interesante. Cuando la teoría se crea y se da como resultado final, el oyente de la teoría puede considerarla como producto de una intelectualización ajena a la experiencia. Pero toda creación de una teoría, cuando esta teoría es profunda, proviene de la experiencia. Por ejemplo, yo mencioné estos sabios indígenas que están interesados en explicar la percepción. Ellos tienen una teoría de la percepción, pero esta teoría de la percepción surge de su experiencia. Ellos perciben el mundo en cierta forma que es distinta a la percepción que tiene otro tipo de gente por haber nacido en otra cultura, simplemente por esto. Y entonces a partir de esta percepción crean una concepción. Lo interesante de la concepción y de todo intento específico por tratar de entender la percepción es que de alguna manera el intento de entender la percepción nos pone en el fundamento de cualquier realidad. En nuestra época, uno de los grandes peligros y uno de los grandes dolores que estamos viviendo es la pérdida del significado y la dispersión. O sea, nos encontramos muchas veces con gentes que realmente no tienen mucha idea ni de quién son, ni tienen algo que les ayude a entenderse y a llegar a su centro, a una unificación, a sí mismos. Entonces, el intento, por ejemplo, de explicar la percepción es un intento de lograr esta unificación, porque estaremos en la base de la creación de cualquier realidad y entendiendo cómo se crea la realidad nos ayudará a unificarnos. Entonces, no es un intelectualismo, sobre todo en el proceso de creación, porque la teoría fina, la teoría profunda, siempre surge de la experiencia. Miguel Blanco, sí, yo quería decir varias cosas. Yo creo que hablábamos al principio de que el holismo es un poco la síntesis, o debería ser la síntesis entre ciencia y conciencia, que son dos campos muy diferentes. Yo creo que la ciencia en la actualidad, voy a dar un poco una rueda de todo lo que habéis estado diciendo, la ciencia, investigaciones como la que está haciendo el doctor Rodríguez Delgado, el cerebro, de la felicidad, etcétera, está de alguna forma demostrando los milagros de los que hablaban de Salvador Frisedo, está de alguna forma demostrando que esa energía existe y está postulando las formas en que eso ocurre. Pero yo quería preguntarle a André Malví, preguntaros un poco si lo que intentamos con esta tertulia es hacer algo constructivo. ¿Cómo se consigue la conciencia? ¿Cómo podemos conseguir esa armonía, ese holismo dentro del ser humano? Hablamos mucho de conciencia. Mira, la conciencia. Perdóname. Yo creo que estamos ya cansados. Pero déjala aquí, hombre. Déjala terminar, hombre. Yo creo, por la experiencia que nosotros tenemos a través de la radio, de que estamos ya muy cansados, y me pongo en el papel de persona que no utiliza términos extraños, que no conoce términos extraños, estamos muy cansados ya de hablar de teorías. Tenemos todas las teorías del mundo ahora mismo planteadas, pero ninguna nos da la felicidad ni nos dice cómo poder conseguir la armonía o la conciencia. ¿Cómo se consigue eso? ¿Puedo contestar? ¿Me toca a mí? Sí. Muy bien. Mira, después hablamos. Eso. Hay una cosa muy clara. Acaba de hablar él, que me viene de México, que siempre va dando el clavo en la onda Castaneda, etc. Muy bien. Yo pienso que el brujo neolítico, sentado en la cueva de Zeyzy, en Francia, mirando la tormenta y el rayo que cae, dice, es el dios Brum Brum. Después llega al Pirineo. Al Pirineo se llama Bran. Y ahora hablamos, en nombre de Benjamin Franklin, de diferencia de potencial entre nubes y tierra y tal. ¿Tú te crees que cambia el rayo? Evidentemente no. Bueno,
Lo que hay que bien decir es que la gente puede vivir la conciencia sin tener que tener un diploma. El drama actual es el de nombrar. Nos perdemos en los diccionarios dejando de lado la vida inmediata. Y yo estoy cada día enfrentado a gente que vive de manera inmediata, inmediatamente viviendo sus cosas. El milagro que es, algo que escapa a la conciencia habitual. Y si vamos un poco lejos, ¿qué es? Es esta especie de rotura brutal que es la dialéctica entre Galileo y Aristóteles, el sensible y el inteligible. Hemos puesto un muro de Berlín entre lo que se puede entender y lo que se puede vivir. Y yo lo siento, dejaré de lado todos los científicos en nombre de todos los que viven, porque lo mío es la conserje que no sabe escribir, pero que sí vive, que siente, que llora, que tiene hambre o ansiedad o amor, porque mira, la humanidad es los más pequeños. Nuestro deber como conciencia activa es coger los demás y llevarlos. Y además no hay nadie por arriba de nadie. No es una inteligencia decir que a alguien le duele el estómago que tiene una gastralgia. Es una mentira, es una animalada, es un castigo, un chantaje. Es la utilización de esta especie de dominio absolutamente fascista de la internacional. Es una multinacional. Dolor, pavor, angustia, S.A. Coño, ¿puedo? Si te duele algo, sí. Estás ya en manos de los que te dicen no. Si vas a vivir o morir, que te van a prescribir. ¿En nombre de qué? ¿Y por qué diablos en España los que más joven mueren son los médicos? ¿Puedo hacer, 62 años. Si puedo hacer un comentario ahora. Lo que quieras. Es que yo creo que aquí tenemos, en esta agradable reunión, tenemos una representación muy clara entre la violencia emocional inaceptable. Soy un animal, sí. No. Pero esto es una cosa que a la gente en general probablemente le gusta, es que nos peleemos un poco, todo eso está bien. Pero yo creo que a la gente no se la convence ni con palabras fuertes, ni con palabras duras, sino un poquito lo que hace este hombre, de una manera suave, tranquila. O sea, yo creo que en esta reunión, si tenemos que hacer algo para que la gente nos entienda, la gente sí se contagia con la emocionalidad, pero no le da la racionalidad. O sea, lo que yo creo que tenemos que intentar es dar algo para esta gente que nos escucha. Pero si habla de razón. Un poquito, pero sin emocionalidades, sino tranquilamente hablar un poquito, por ejemplo, lo que tú decías, ¿qué es la conciencia? Bueno, es un tema interesante. Vamos entonces a intentar hacer algo, o sea, positivo, sin latiguillos de mitin, hacer algo positivo para la gente que nos escucha. Entonces, ¿hablar de qué quieres hablar? ¿De medicina holística? Si os parece, os propongo un plan de trabajo para los 20 minutos que nos quedan. Solo 20 minutos de tertulia. Un poquito más concreto. Salvador Freixedo señala en la última página de uno de sus libros, no recuerdo cuál, que para conseguir estas curaciones milagrosas hay tres caminos. El de la relajación, el de la transmisión de la energía y el de poner a trabajar la mente en beneficio propio. Tú mismo lo acabas de señalar. Bueno, a mí me gustaría que explicarais un poco a quienes nos oyen con palabras sencillas cómo se relaja una persona, mira, cómo se transmite o se recibe la energía y cómo se pone a trabajar la mente. Lo digo brevísimamente, diciéndole antes amablemente al profesor Rodríguez de Leao que es una cosa que suele picarme un poco cuando hace la distinción entre lo científico y el mundo de la fantasía. Aquí yo quiero citar, no sé si a Einstein o a Schrödinger o a Lashley o uno de estos grandes pensadores, cada uno en su campo, cuando una vez le dijeron, pero doctor, usted es una eminencia, ¿cómo admite usted la posibilidad de esos hechos? Porque hay que saber que Einstein leía a Madame Blavatsky y la tenía encima de la mesa de noche, que es la reina del esoterismo. ¿Cómo usted admite la posibilidad de estos hechos? Y dijo, no, si yo no he dicho que yo admita la posibilidad, yo he dicho que son reales. Es decir, yo no creía en esto hasta que se me empaparon las manos en la sangre de Pachita, y tienen ustedes a Greenberg, que ha estado con ella horas y horas también, y luego al día siguiente me tenía que sacar. ¿Quién es Pachita? Pachita es una curandera mexicana que con un cuchillo abría vientres y abría cráneos y abría de todo, y sacaba de todo, absolutamente. Y luego un doctor, el doctor Castellanos, a quien él conoce también, lo que hacía era limpiar con algodones después de los minutos que duraba la operación, limpiaba y no quedaba absolutamente nada más que lo que había sacado dentro y la sangre de nuestras manos, ¿verdad? Y esto lo he practicado no solo con ella, sino con muchos sitios. Pues bien, en esto yo no creía. Son realidades. Yo sacudía la cabeza, yo estoy hipnotizado. No, aquello eran absolutamente realidades por mil otras cosas que sería demasiado largo decir. Eso es un mundo tan complejo que prefiero no hablar de la hora. Lo que yo sí quiero decir es lo que tú has apuntado ahora.
animar a la gente, y en esto estoy con Malví, que sacándome de sinergias y de cosas más complicadas, que nosotros tenemos capacidad de curarnos a nosotros mismos, pero mucho más de lo que podemos. Basta con aprender a relajarse. Eso es, creo, es una condición sine qua non, ¿eh? Pero es el secreto para la buena salud, para mucha gente. Lo que nos mata hoy día es el estrés, el estar tensos. Eso a la larga degenera o en un cáncer, aunque parezca que no, o en un cualquier afección cardíaca. Lo contrario de eso es, y aquí vamos ya al cerebro, es baja esos 20 ciclos por segundo que está tu cerebro normalmente así. Relájate un poco y automáticamente viene un frenazo. Y ahí, si sabes, que tampoco hay tiempo en estos programas a presión, si sabes avanzar un poquito más, tu cerebro empezará a funcionar de una manera que te cura a ti mismo. Y eso, ya digo, no son fantasías, son escuelas que están curando a mucha gente en Estados Unidos y en Europa. Eso, la actitud científica, la mía, sí, es estar abierta a todo. Quizá tengas razón, pero don Santiago Ramón y Cajal hace mucho tiempo decía: quizá tenga usted razón, pero hay que probarlo. Y yo creo que el papel de la ciencia es precisamente el de traer la paraciencia al terreno científico. Por ejemplo, hace unos años creíamos que los murciélagos volaban de una manera increíble, volan en la oscuridad y evitan obstáculos en la oscuridad. Eso es imposible. Bueno, se ha descubierto que tiene una especie de radar, sí, y que entonces descubren así en la oscuridad, y entonces ya una cosa que era parapsicología, ahora ya comprendemos cómo funciona. Todos creo que tenemos experiencia, yo la he tenido, de realidades parapsicológicas. Este es mi interés personal científico en la parapsicología. Pero lo que yo no acepto es, bueno, la anécdota, es decir, ah, yo creo en esto muy firmemente. No, eso no es aceptable. Lo que hay que hacer es decir, mira, pero de una manera amable, suave, no, sin tensiones, no suave, sin tensiones, tranquilas, porque lo que es suave es mucho más profundo y convencerá al que nos escucha mucho mejor que una reacción emocional. Decía, mira, no, esto es así, vamos a hablar. Ahora, yo creo que aquí, y esta es la responsabilidad del que nos está organizando, yo creo que aquí deberíamos de tener un tema concreto. Si no, yo creo que nos vamos a perder. Es una cosa muy divertida, vamos a hablar de muchas cosas y no vamos a hablar de nada. Sería posible tener un tema concreto. Oye, yo quería entrar el tema en la salud holística. Lo que sea, pero un solo tema, sí, no, bueno, no 20. El tema de la salud holística como proyecto, porque todo gira en torno a todo gira. Bueno, si me dejas hablar, yo hablo, si no me sí, callo. Sí, no, vale, yo bebo una copa. Bien, gracias. Entonces, el tema de la salud holística me parece que es un tema lo suficientemente importante como para centrarlo y que los espectadores se queden con una idea concreta de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de muchísimas cosas. Céntralo, por favor. Exactamente. Bien, yo antes que nada diría que la salud holística es un proyecto, no es una realidad, es un proyecto. Proyecto que está ahí, que podemos acceder a él o podemos encaminarnos hacia él. En segundo lugar, que aquí se ha hablado de la conciencia y de la percepción, y para mí creo que es fundamental este hecho, el hecho de percibir realmente qué es la salud holística, y sobre todo tomar conciencia de las bases en las que se asienta la salud. Pues sí, dígalo. Sí, por supuesto. Pues una toma de conciencia, en primer lugar, de cuáles son las auténticas y reales necesidades corporales, nutricionales. Vamos a tocar el tema de la nutrición. Es cierto lo que nos han dicho desde principios de siglo, que nuestras necesidades corporales están basadas en el consumo de ciertas vitaminas, de ciertos minerales, de ciertos aminoácidos, en unas cantidades mínimas, o es posible que nosotros estemos en los umbrales de conseguir una potenciación biológica que nos lleve a traspasar pues la centena como promedio de expectativa de vida, si tenemos en cuenta esas necesidades, los descubrimientos de la nueva gerontología. Primer lugar. En segundo lugar, ¿nuestras capacidades mentales están limitadas a las actuales o tenemos la posibilidad de incrementarlas en un coeficiente mucho más elevado del actual? En tercer lugar, ¿nuestras necesidades espirituales existen, están cubiertas, nos sentimos a gusto con nuestras creencias, con nuestra forma de entender la vida, el más allá, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué somos, qué queremos ser? En cuarto lugar, y como colofón, las necesidades del entorno,
de lo que vamos a decir que constituye nuestro ecosistema, ¿son necesidades también nuestras? ¿Estamos interrelacionados con ese ecosistema? ¿Sus necesidades son las nuestras? ¿Respetamos esas necesidades? ¿Las cubrimos? ¿Somos uno con ese sistema? ¿Actuamos sinérgicamente? Y perdonad que introduzca de nuevo la palabra, porque para mí es fundamental. ¿Actuamos sinérgicamente con ese sistema? ¿Vamos a dar lugar a una organización social, etcétera, con mayor coherencia, con mayor conciencia de que todo está relacionado con todo? Que si nosotros hacemos un estropicio, por ejemplo, introduciendo, qué voy a decir, metales pesados en la cadena trófica, mercurio, cadmio, arsénico, a la larga eso va a virar contra nosotros como un boomerang. Eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer. Por Dios, mira, acaba de hacer una especie de listín telefónico de preguntas. Estamos aquí para contestar, no para preguntar. Bueno, claro, pero... Es genial, pero bueno, ¿cómo vamos a tener las 200 horas que corresponden a tus preguntas? ¿Por qué no hacemos...? Hay una cosa que a mí me molesta. Si no os quejáis tanto de la falta de tiempo, tendríamos más tiempo. Un segundo, todo lo que habéis dicho me molesta, porque todos los conceptos de salud que aquí se han evocado nacen en la enfermedad. O sea, que se habla a la gente de ir bien en función del hecho de que van mal. Yo lo siento, la salud es un hecho tan importante, tan violento, tan contagioso, tan importante como la enfermedad. La salud está a la otra punta. No hay bastón que tenga una sola extremidad. Y ahora estamos hablando de parar, de quitar y tal. ¿Y por qué diablos? El ir bien es más espectacular que el ir mal. No. Todo el mundo va mal. ¿Por qué no hablemos de la gente que tiene fiebre, que tiene almoranas, que le duele la rodilla, que está sensible al cambio de tiempo, que le molesta el hijo de Felipe González o el Jordi Pujol? Déjame acabar. Te dejé hacer tus preguntas. Sí, déjame molestarte. Hombre, cada uno su turno. Oye, yo me callo y no me gusta. Tenéis 12 minutos. Sí, sí, muy bien. Ya me robo 3. No, porque no, diablos, no hablamos a la gente diciéndole que el mismo camino que emplea para ponerse mal se puede utilizar para curarse. Es exactamente el mismo camino que se utiliza para caer de una montaña como para subirla. ¿Por qué no decirle a la gente, en vez de emplear palabras increíbles, que si le jode su suegra o si le jode su cuñado y se pone con problemas de úlcera de estómago, si hace el mismísimo camino al revés, se va a curar? ¿Por qué diablos buscar teorías absolutamente furiosas? ¿Por qué no hacemos una cosa? Y es darle a los que nos están oyendo, que es la gente más importante, algo muy concreto y, como tú decías, una sola cosa, bueno, en vez de una cosa tan larga, vamos a elegir un tema. Por ejemplo, un regalo decías, de leyes, un regalo capacidad, de capacidad mental. La gente que nos oye, ¿puede aumentar su capacidad mental de alguna manera? Sí, la puede aumentar. ¿Y cómo? Haciendo, pues, que nos escucha. Un momento. ¿Y cómo? Pues de dos maneras. Una, quizá ese acierto está bien, con una nutrición adecuada. Eso va a aumentar la capacidad corporal y mental. Y dos, ¿cómo se aumenta la capacidad mental de todos nosotros? Pues teniendo impulsos sensoriales que mejoren lo que está dentro de nuestra cabeza. ¿Qué pasa con los niños ahora que tienen, no sé, 8, 10, 12 años? Caramba, manejan el ordenador de una manera maravillosa, cosa que nosotros no hacemos. De manera que consejo concreto para que aumenten cada uno de nosotros la capacidad mental, pues aumentando la información que nos metemos dentro del cerebro. La información no viene por ciencia infusa, no viene por ondas magnéticas, no viene ni siquiera por la alimentación, ni siquiera por los genes. La información que tenemos dentro de nosotros, y esto es nuestra conducta, nuestra personalidad, nuestra felicidad, vendrá por lo que de fuera nos enseñan, y esto es lo que es fundamental en los padres, en los maestros y en la televisión. Enseñarle a la gente a ser un poco más feliz. Quizá la relajación. Doctor Delgado. Un poco maestro, más feliz. Ahí quería llegar Blanco, yo. Perdóname, Jacobo. André, ¿qué hacemos en cuanto a usted para poseer una palabra importante en España? Son miles de millones que se gastan en dietética. Claro. ¿Qué pasa con los abuelos de 90 años? Somos el país que tiene más abuelos del mundo. Y estos comen carne, beben copas, se cabrean, fuman puros,
y realmente tiran vamos por la borda que los demás. Yo quiero ser muy breve. Quiero ser muy breve, además, un poco con lo que decías tú. A mí me parece un buen sistema el que dice el doctor Rodríguez Delgado, información que nos dan ciertas personas. Pero a veces pienso lo que dice André también. En este momento yo creo que tenemos toda la información del mundo. A lo mejor toda la información está sirviendo para ocultarnos la verdad. Dejo ahí el punto. Y voy a lo que decíamos antes, que también es un poco lo recoge el holismo. Yo creo que la salud es el equilibrio. Y para llegar al equilibrio hay una técnica que ha apuntado Salvador Freixedo, que es la relajación. La relajación, ese sería un buen regalo de Navidad o de Reyes. La relajación está basada en la respiración, en saber respirar. Y si utilizamos ese secreto y bajamos esos 20 ciclos que tenemos en estado beta, en el que estamos ahora, a 10 ciclos por segundo, quizá conectemos con el ciclo del planeta Tierra, que también es 10,5 ciclos. A lo mejor ahí estamos entrando en esa sabiduría interna. Y es muy sencillo, simplemente saber respirar y luego escuchar a ver qué ocurre dentro de nosotros. ¿Estás hablando del nivel alfa? Sí, el estado alfa, llegar a esos 10, un poquito menos, ciclos por segundo, que según dicen los científicos, se conecta con ese ciclo de la propia Tierra, del movimiento de la Tierra, y uno llega a una conciencia cósmica, a una conciencia de que está unido con el todo, a un holismo, que es en definitiva lo que estamos hablando. Jacobo, cósmica, ni nada. Jacobo, Jacobo tiene la palabra. Jacobo, abre, ya lo he dicho. Dejémoslo hablar. Jacobo, yo quisiera dar dos consejos, pero antes una algo muy interesante. Salvador y yo fuimos testigos de un evento extraordinario. Y vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo. Y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Ahora, Los dos consejos. Uno es la risa. La risa es excelente. Es una medida terapéutica extraordinaria. Inclusive hay una técnica de meditación taoísta en donde la persona, y es muy sencillo hacerlo, la persona se sienta y sonríe. Inténtenlo. Sonríe con los ojos y la boca. O sea, realmente suba las comisuras. Y se coloca en esta situación. Inmediatamente hay una serie de mensajes que recibe nuestro cuerpo, que recibe nuestro cerebro. En primer lugar, todo está bien. Hay secreciones hormonales dadas por el cambio de fisonomía que producen un mejoramiento extraordinario de todos los sistemas fisiológicos. Ese es uno de los consejos. Reírse. Mientras más nos riamos, mientras más nos demos buenas señales a nosotros mismos, vamos a estar más sanos. Y el segundo es la observación, que quizá en combinación con la risa pueda ser una medida terapéutica excelente. Somos capaces de observar inclusive aquello que pensamos que no se puede observar. Por ejemplo, en principio pensamos que no podemos observar nuestra actividad cerebral, y sin embargo hay una técnica budista, el Vipassana, que enseña a una persona que la practica a observar su propia actividad cerebral, y esta es una experiencia, sobre todo para un neurofisiólogo, extraordinaria, ¿no? El darse cuenta de que tiene un mecanismo de observación que le permite, por ejemplo, ver su propio cerebro, no solamente su propio cerebro, su actividad glandular, que le permite sentir su cuerpo parte por parte, hasta lograr tener una imagen corporal unificada. Y lo que sabemos, y a partir de estas técnicas, es que el hecho de observar, por ejemplo, un tejido enfermo, un dolor, y observarlo con ecuanimidad, con calma, tiene un efecto de sanación. Entonces, este es el segundo consejo. ¿Quieres que te explique el mecanismo biológico de la risa? Ah, claro. Es que lo conocemos. En la cara tenemos los llamados husos musculares, o sea, sensores de la tensión de nuestra cara. Y estos muscle spindles,
Sí. Esto es lo que emite, lo que lleva al cerebro el mensaje holístico de cómo está nuestra cara. Y esta es la razón científica de por qué tú tienes razón completa. ¡Qué bueno! Porque hay que... Ahora, si sabemos el mecanismo científico, fisiológico, nos reímos más a gusto. Salvador, que lleva mucho tiempo callado. Hay que darle, mi consejo es hacer descansar, como cuando estamos muy cansados, muy cansado el cerebro, y frenarlo. Ahora, para mí, yo he llegado a la conclusión de que los 10 ciclos por segundo es una condición. El cerebro, si estás un tiempo así y lo aprendes a hacer, por el mecanismo que sea, ¿verdad? A veces sin saber cómo, el cerebro empieza entonces a emitir de otra manera, a trabajar de otra manera, y es cuando se producen las conexiones, por ejemplo, que hacen los individuos superdotados y hacen las cosas maravillosas. De ordinario, estando en 10 ciclos por segundo, pero debido a otro funcionamiento que no se produce a veces inmediatamente. Y eso es lo que, tan sencillo, yo no digo cosas rarísimas, que deberíamos todos los días, por la mañana antes de levantarnos, por la noche antes de acostarnos, estar un tiempo así, sin que nuestro cerebro vaya de 20 a 10, ¡boom!, y se hunde en 4 ciclos por segundo, ¿no? Y quedarlo ahí flotando en 10, porque entonces es cuando uno tiene las grandes ideas, y es cuando yo lo aprovecho para cosas que he perdido, planes que tengo que hacer, los veo mucho más claramente entonces, porque el cerebro se hace milagroso entonces y conecta con lo más profundo de sí mismo. Yo no sé los mecanismos. Yo sí. ¿Eh? Yo sí. Pero te los explico. Pero yo voy a la práctica. Muy deprisa va a tener que ser. Hay una cosa que a mí me impresiona. ¿A qué ya no sirve de ser relajado en una sala especial, en ambiente propicio, cuando la gente vive en autobús, en escaleras, en la calle, en taxis, en teléfonos, telefax, gritos del jefe? Hay que aprender a hacerlo en las autobuses.